Buenos días, la verdad que es un placer nuevamente estar en este programa y comenzando una mañana agradable en cuanto al clima, a la temperatura, con cambios importantes que hemos tenido desde tiempos atrás, ¿no? Donde ya prácticamente va a empezar a ser un recuerdo. Un recuerdo que trae consecuencias importantes a la vida del sector agropecuario y en sí a la vida del país. Un país netamente productivo, netamente exportador, donde no dejemos atrás lo que es el consumo interno, pero la principal fuente de recursos y de ingresos a la economía está por el sector más dinámico que tiene la República Argentina, que es el campo. Un campo que le va a costar recuperarse de este momento que hemos vivido en cuanto a una de las sequías más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos y que atravesamos en nuestra vida, en lo cotidiano, en lo coyuntural. Ese campo va a necesitar una recuperación, no es fácil. Las recuperaciones no son sencillas. La vida del productor hoy ha cambiado bastante y mucho de lo que era la vida de un productor de hace muchos años atrás. Claro que sí, claro que sí. Hoy el avance de la tecnología, el avance de vivir mejor, el avance en sí de lo que era la vida anterior del sector productivo, donde a lo mejor era difícil, pero se vivía con menos, digamos. Hoy esa carrera a la tecnología, a los avances, a la producción, nos ha puesto en un lugar muy diferente a aquellos momentos. Claro, claro que sí. Pero, ¿qué le pasa al país también? Un país donde siempre miró para atrás al sector productivo más dinámico de la economía, donde los gobiernos también miran a esas cuestiones donde no pasa nada si el campo produce, y nosotros tenemos la mayor cantidad de ingreso de dólares mediante la exportación a las arcas del gobierno nacional. Gobiernos nacionales que, como decía un senador en un momento, un diputado de mucha cháchara, donde solamente les fue importante para ellos ocupar diferentes bancas o ocupar y vivir exclusivamente del Estado, porque muchos de ellos no saben lo que es tener otro tipo de actividad. Nos encontramos con una cuestión política en estos últimos días donde todos están peleados con todo, pero no sé si están así, donde amenazas de irse, de quedarse, y donde no hay propuestas importantes a nivel político de qué hacer con este país. Este país donde a la noche los encontramos fundidos y a la mañana ya es un país pujante. Pero claro, nos encontramos con el agravante de lo que fue esta sequía tan importante para todo lo que es el área de la República Argentina, para todo lo que es el sector productivo de la República Argentina. En algún momento, la política en sí se va a tener que poner los pantalones largos, lo decimos, nosotros ya estamos atravesando y estamos de vuelta, de que se empiece a mirar de otra manera el ingreso de los sectores productivos. Claro, tenemos que empezar a buscar las joyas de la abuela. Si el sector productivo, el campo, no aporta la cantidad de dólares suficiente, empezamos a manejar plata de otras cajas. Los vimos en estos días atrás. Cajas que hacen, por ejemplo, la caja del ANSES, donde hay que empezar a sacar plata ahí y empezar a ver qué pasa con la economía. En una economía mundial que también está complicada. Si vemos lo que pasa en Francia, querer elevar en sí la edad jubilatoria. ¿Qué pasa con las agrupaciones internacionales hacia China? Punto tan importante para el sector productivo de ver qué hacer con nuestros negocios. Donde hay aliados junto a China, incluso Rusia, aliados junto a China, Arabia, que en este momento también van a estar aliados y están pensando hacer una moneda en común.
y el resto le toca a quienes son por orden natural a nuestro país, que es Estados Unidos. En un determinado momento el gobierno de Estados Unidos dice: nosotros somos Estados Unidos de América. Claro, la torta se va a dividir en varias partes, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando realmente avance la cantidad poblacional a nivel mundial y los recursos naturales van a ser los importantes para la alimentación en el mundo? Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros como proveedores a ese mundo que cada vez va a requerir mayor cantidad de alimentos. Entonces, esa clase política enquistada en los gobiernos de Latinoamérica va a tener que reaccionar y ver qué hacer. El principal socio del campo es el Estado. El AFIT, en estos últimos tiempos, ha estado pendiente exclusivamente, y muy bien que lo hace, de lo que pasa en el sector productivo. Pero ahora, claro, si hay elementos, hay herramientas que faltan. Hay muchísimas herramientas que faltan. Cuando se sientan diputados y senadores hablan de determinadas cosas y navegan y por ahí no tienen ni idea de lo que dicen. Con el mayor respeto hacia ambas cámaras, hacia el Estado Nacional y Provincial. Y también hacia los estados locales. Yo creo que acá esto va a marcar, y esperemos que sea así, un antes y un después en lo que es el sector productivo de nuestro país. Y hablemos de nuestro país, porque tenemos todos los elementos como para que esto funcione, pero para que funcione basado en la ciencia, en la tecnología y basado también en lo que es el sector productivo y tener en cuenta las diferentes tecnologías para el mundo que se viene. El mundo que se viene, que va a estar alineado en dos o tres partes nada más, donde vamos a tener que negociar y comerciar con dos o tres partes del mundo. Por ahí tenemos algunas informaciones de lo que va a suceder de aquí en más en el sector productivo. Ojalá que la clase dirigencial política se ponga acorde a lo que nos va a pasar de aquí en más. Miremos para el futuro. En un clima que aparentemente ha cambiado, esto que fue tan complicado para nosotros se ha puesto neutro y hay posibilidad y hay ya otro espíritu en los productores. Claro que hay otro espíritu en los productores. Ha llovido, vamos a ver qué pasa con la cosecha fina, si hay posibilidad de recuperación, si hay posibilidad de crediticias, que creo que va a haber algo dentro del programa para estar charlando acerca de eso. Pero no alcanza eso nada más, porque hay que pagar cosas atrasadas, hay que pagar cosas que es para poder producir, insumos, volver a ponerse en carrera en una situación muy delicada para el sector productivo. Y también vamos a estar hablando de producción. ¿Qué hacer con la producción? ¿Dejamos? ¿Paramos? ¿Abandonamos o seguimos adelante? Me parece que eso es lo que tenemos que ver de aquí en más. Bienvenidos a Todo Campo, nueva edición, y ya empezamos a charlar con nuestros compañeros. Arrancando el programa del día de hoy de Todo Campo, la verdad que con otra temperatura, otro clima, otro ambiente y otras perspectivas de aquí en más, como decía recién en el editorial, y esperemos que un poco de todo eso pase en nuestro querido país. Germán Aureli, ¿cómo te va? Buen día a este nuevo Todo Campo en estas
primeras ediciones que estamos haciendo desde aquí, desde Canal 4, y a la gente le decimos muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, a nivel de lo que es el canal y a nivel de lo que son las redes, que también es importante para nosotros. Germán, otro panorama, otro día, otra perspectiva, y queremos tener otro ánimo, por lo menos lo queremos poner desde aquí, desde el programa. Sí, Roberto, muy buen día a la mesa, Gabriel, y a la audiencia. Sí, realmente cambia la perspectiva, cambia el ánimo, ya se siente, a pesar de que no es suficiente, hablamos de las lluvias, gracias a Dios por estas lluvias, que no es suficiente. Convengamos que la cantidad de lluvia caída, después tenemos más o menos lo que ha llovido en estos días, más lo que llovió anoche, la información que nos trajo Gabriel. Estamos mejorando la situación, estamos generando una perspectiva a futuro con, obviamente, la cosecha fina, donde si se mantiene este proceso de lluvia, vamos a tener un perfil, obviamente, muy, muy buen perfil comparado con el que tenemos en la actualidad. Escuchamos en el programa pasado a Luis Blota diciéndonos directamente no siembren trigo si no llueve para el mes de abril. Así que bueno, si continuamos con esta racha de lluvia, que no son demasiado altas en lo que es cantidad de milímetros caídos, pero si bien hacen que el perfil comience a recuperar un poco de esa humedad que se perdió en todo este tiempo. Pero como vos dijiste, Roberto, esto solo empieza a cambiar el ánimo. Para que la situación cambie, vamos a necesitar un tiempo un poco más largo. Si querés, Roberto, te cuento más o menos la perspectiva del clima para el día de hoy y para lo que resta de la semana. Según nuestro servidor, para hoy todavía tenemos un 90% de probabilidad de lluvia, que por lo que estamos viendo, lo que vimos esta mañana cuando nos levantamos y vinimos hacia el canal, ya está casi totalmente despejado, así que bueno, no creo que tengamos lluvia para lo que resta de la jornada. Sí fue en la madrugada del día de hoy, lo que ya todos estuvimos viendo, con una buena precipitación, llovió despacio, empezó despacio, después llovió un poquito más fuerte y continuó de una manera suave, que bienvenido sea. Después tenemos para el día de mañana, con una temperatura de entre 15 y 23 grados de máxima, es lo que va a ser para lunes, martes, y el día miércoles volvemos a tener una perspectiva de un 70% de probabilidad de lluvias con algo de tormentas. Las temperaturas se están manteniendo en ese nivel, entre una mínima de 16 y una máxima de 28. Para, como les decía, miércoles y jueves tenemos un 70% de probabilidad de lluvias y algún riesgo de tormentas eléctricas. Manteniendo la temperatura, seguimos con 15. Para el día viernes, sábado y domingo que viene, la perspectiva es que tengamos 10 grados de mínima. Para el día sábado puntualmente, con 6 de mínima, Roberto y audiencia, cosa que va a cambiar radicalmente lo que veníamos teniendo con temperaturas muy altas, que se atenuaron un poquito. Y para el fin de semana ya van a bajar, con máximas de 20, 23 grados, que van a estar próximas a lo que tenemos hoy. Según el pronóstico, esto va a ser lo que se va a mantener para la próxima semana, con estas temperaturas máximas y estas mínimas, que para ese día sábado próximo van a ser de 6 grados, después se van a mantener en 18, en 15. Les decimos que la lluvia caída, gracias a Gabriel que nos trajo la información, es de 30 milímetros en Aceval. Pero, con lo que le vamos a decir, seguimos manteniendo esta caída dispersa, este tiempo tan variable. Gabriel, 60 milímetros en Cuatro Esquinas. Esto es lo que nos marca esta gran diferencia a nivel país. En nuestra zona tuvimos la lluvia de la semana pasada, que están redondeando, corregime Gabriel, están cerca más o menos de los 100 milímetros. Sí, o sea, tenemos 57 milímetros el acumulado del otro día, más 30 de anoche, ayer a la tarde y noche. Eso más o menos 90, lo que es para la zona de Vigán, menos lluvias, o sea, Maizales 15, 15 Mugueta, 9 en Vigán.
y para lo que es la zona de Villa Amelia, Molina, un poco más. O sea, en 64, 65, y en Rueda ahí había diferencia entre 110 y 60 en el pueblo, en la planta, digamos. Estamos diciendo, y lo que viene pasando con el clima, lluvias que por momentos son localmente fuertes, con tormentas en algunos sectores, pero que se agradece en toda la región que se produzcan esto, no menos de 30 milímetros en toda la zona, de ahí, de esa cantidad de milímetros en adelante. Así que bueno, bienvenido sea para los productores agropecuarios. Roberto, esta es la perspectiva que tenemos, estos son los milímetros que cayeron, así que bueno, esperamos que se cumplan los pronósticos para lo que resta de la jornada y la semana que tenemos esto para lluvias en los días miércoles y jueves con un 70% de probabilidad, así que bueno, esperamos que se mantenga y que comience a cambiar todo esto que venimos con este grave problema que es la sequía. Así que este es el pronóstico. Bienvenido sea estos pronósticos que estamos dando, que en comparación con lo que les decíamos hasta hace 20 días atrás, eran bastante desalentadores. Bien, en un ratito nada más vamos a estar hablando y ampliando con el ingeniero Gabriel Pettinari acerca de cuál va a ser el desarrollo que él puede ver en el campo de los cultivos. Bien, vamos a una nota mientras nos acomodamos para hablar con el ingeniero Oscar Príncipe acerca del tema cerdos. Y nos vamos a una nota de Expoagro, que estuvo Hernán Jurado los otros días, y en todo lo que es la tecnología y un avance en lo que es la raza Brangus. Vamos a la nota y nos acomodamos para hablar un poco de cerdos en el programa de Todo Campo de hoy. Bueno, no, esta jornada es de la raza Brangus, yo soy responsable técnico de la asociación y presentamos los avances que tenemos en la raza para eficiencia neta de conversión, que es básicamente lograr tener bovinos que coman menos y ganen más kilos de carne. Entonces, bueno, distintos ejemplos del impacto económico, de cómo funciona en sistemas forrajeros, de cómo funciona en sistemas a corral y el beneficio que le puede dar al productor en particular y al país tener animales más eficientes. Ese beneficio que le das a los productores, contar un poquito qué es ese beneficio. Bien, bueno, lo que mostré fueron ejemplos a corral, en el cual mostrábamos un modelo de margen bruto y mostrábamos que podíamos tener un diferencial por cabeza por tener animales con una mayor eficiencia de conversión. Entonces ya con solo un 10% más de eficiencia ya puedes lograr un diferencial por cabeza de 8.000 pesos en un ciclo de 90 días. Bueno, quizás decís, bueno, 8.000 pesos en un ciclo de 90 días no es tanto, pero en este caso y con los precios actuales es la diferencia entre tener un margen negativo y tener un margen positivo. Lo llevas a números anuales y empezás a ver ya números más interesantes. Los multiplicás con un feedlot de 1.000 cabezas, estás hablando de 22 millones de pesos todo a lo largo del año. Eso ya empieza a ser una cifra significativa. Y algo que siempre me gusta decir cuando hablamos de genética es que la genética es una oportunidad de tomar una decisión. Yo puedo comprar este toro o comprar este otro toro. En general tenemos toros superiores que no salen mucho más caros que otro toro que no tiene las características que necesitamos para el establecimiento. Y lo bueno que tiene esta característica de RFI para no preguntarte algo, independiente, estás menos informado de lo del tema de la gripe aviar. Nosotros podemos elegir el frame, el tamaño de animales que necesitamos para nuestro campo. Vamos a hacerlo, vamos a siempre poder elegir animales. Te puedo preguntar, ¿tenés conocimiento o qué demanda el productor argentino cuando no hay cosa fina? No, no, por eso antes de preguntarte quería, más vale. Siempre vamos a hablar de eso. Y lo que me gusta, ya creo que es el tercer año que doy una charla acá y vienen con inquietudes, es un espacio de encuentro donde muchas veces la parte técnica cuesta encontrarse con el criador a campo y de repente hay preguntas y este es el espacio para plantear interrogantes a lo que dice, y obtener algunas respuestas que a veces puedo dar y otras veces no puedo dar. Bueno, una ventaja que tiene la raza Brangus ante este contexto climático de olas de calor, incluso en febrero, marzo, también tuvimos heladas y demás, es la adaptabilidad del ambiente. Entonces, bueno, empezar a ver características que acompañan a la producción. De hecho, después hubo un video sobre, ya anticipando el Congreso Mundial Brangus, en que uno de los criadores decía, bueno, yo tengo este ambiente, no vale la pena que invierta plata para poner
vacas que están adaptadas para otra región en este ambiente como era el sur de Chaco. Necesito un animal que esté adaptado a ese ambiente. Y lamentablemente, con el calentamiento global, con sequías frecuentes, tener animales adaptados a climas áridos y altas temperaturas es una ventaja incluso en Buenos Aires. Y después te brinda la oportunidad de hacer cruzamientos, porque vos vas a tener un Angus o vas a tener un Hereford y bueno, lo cruzás con un Brangus y vas a tener un animal parecido a lo que ya tenías, pero con una dosis adicional de adaptación. Estábamos viendo lo que son las nuevas tecnologías en esta raza Brangus en la exposición en Expoagro de días atrás, donde también la incorporación de la tecnología hace a que vayamos teniendo avances, ¿no? Y más que eso, ver qué pasa con esta mezcla en sí del sector productivo, incorporando también la ganadería en muchos de los sectores. Hay provincias que son mucho más fáciles de incorporar esta posibilidad de crianza de hacienda que en otros lugares, por ejemplo, en la zona nuestra ya es muy difícil, pero puede haber algunas posibilidades en lo que son los finlot y no lo que es la cría en sí a cielo abierto, porque bueno, se ha deteriorado, se ha desarmado toda la parte de alambrados y esas cuestiones que a lo mejor con el tiempo se puede volver a recuperar y hacer una producción mixta. Bien, lo teníamos programado un poco la charla del día de hoy, qué pasa con el tema de los cerdos, qué pasa en sí con la producción en la República Argentina, un poco lo que decía hace un ratito en la editorial, de ver qué es lo que va a pasar con este manejo de este bendito país, porque la verdad que es bendito, puede tapar cualquier error de lo que hace la dirigencia de un día para el otro. Lo tengo aquí a mi lado, alguien que ha trabajado también junto con nosotros en diferentes programas, Oscar Príncipe, que es un productor, es ingeniero agrónomo, productor de cerdos aquí en nuestra región, y nos va a contar seguramente experiencias desde un tiempito atrás y lo que pasa ahora. Oscar, buen día para este programa de Todo Campo. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, siempre es navegamos en contra de la corriente. Sí. No es fácil, o sea, es como navegar en dulce de leche, ¿no? Donde pones todas las energías para hacer un emprendimiento y en la primera de cambios se te dieron vuelta las reglas de juego. Sí, cuando me convocaron para esta charla, estaba pensando un poco en la historia del sector porcino, ¿no? Cuando yo estudiaba, empecé por aquellos años de la década del 70, la principal problemática que tenía el sector porcino en sus proyecciones era el precio del maíz. La variable siempre a manejar era el precio del maíz. Después, en el camino, se incorpora la otra variable que era la competencia con el cerdo de Brasil. Bueno, las tecnologías fueron acomodando esas cosas y se fue, incluso, bueno, después viene la tercera etapa donde aparece el gran auge del consumo interno de nuevas formas de consumir carne de cerdo. Hasta ese momento, hasta hace 20 años atrás, teníamos la carne de cerdo exclusivamente para fiambres. Y hoy ya está incorporado en el paladar argentino nuevas formas de consumir carne de cerdo. Entre estas buenas que hemos tenido hasta hace 3 años atrás, que hoy se mantiene con un buen nivel de consumo por otras cuestiones, un poco por las promociones desde el mismo sector productivo, o sea que yo como productor y como técnico he trabajado en las promociones de aumentar este consumo de fresco que necesitábamos. Y se ha logrado. Bueno, en los últimos 3 años se venía peleando, manteniendo los criaderos en marcha, pero en contra del mercado. ¿Cuál era la causa? Y la causa muy clara es el nivel de ingreso de los argentinos. O sea, no corresponde los costos de producción y la carne que tiene que llegar a góndola con lo que da el bolsillo argentino.
Y en esta nueva coyuntura, ¿con qué nos encontramos? O sea, los productores chicos, como el caso mío, el caso de muchísimos productores que generalmente trabajamos para el mercado interno. ¿Cómo veníamos solventando estas pérdidas que teníamos de hace 3 años, ¿no? Trabajando a contramercado? Lo hacíamos con granos propios. La nueva coyuntura que hoy nos pone es que no tenemos más granos propios. O sea, ni siquiera con granos ajenos donde lo podamos comprar, no recuperamos ese costo de inversión. Y nos implica, para poder mantener el criadero en pie, endeudarnos. El sistema financiero, y bueno, la gran mayoría, antes sabemos cómo está el sistema financiero argentino, que optamos por abandonar el sistema productivo. Dejar la instalación en pie y liquidar los planteles, que es... Eso es lo que hoy está manteniendo el precio tan bajo que entra al mercado, es desmantelamiento de planteles. La carne que hoy se ve en la góndola es carne de planteles. La nueva coyuntura, no sé, realmente, si me decís qué va a pasar, no sé. No sé porque no hay granos propios, hay que esperar a una nueva cosecha que implica un año. ¿Qué va a pasar con el remanente de maíz que nos quede, el poco maíz y de tan bajo valor? O sea, todo esto son parámetros nuevos que tenemos que ver cómo sigue la cosa. Fíjate hoy, si vamos a los parámetros comerciales, cómo tenemos que manejarnos, la relación precio capón, soja-maíz. Tenemos la que necesitaríamos son 5 kilos de maíz, 2 kilos de soja contra el precio del capón. En esos niveles estaríamos en una situación de estabilidad productiva. Hoy no lo estamos, o sea, podemos ver el precio del maíz 8,80 el kilo, 8, o sea, por 2 ya tenemos 16, 17 pesos, más 5 kilos de maíz que está... Son 250, sumamos, y el capón está entre 290 pesos a 320 el tipificado. Entonces esa relación no hay forma de hacerlo sustentable. Oscar, vos decís dejar las estructuras armadas, pero ¿y después cómo nuevamente empezás con un plantel? Sabemos que es mucho más rápido que el vacuno, o sea que te podés recuperar más rápido, pero bueno, hay un montón de elementos, y esta sequía ha dejado... va a dejar secuelas muy importantes en todo lo que es el área del sector productivo, no solamente en lo que es agrícola, sino que en el resto de las actividades productivas del país. Mirá, el sector productivo, el común, el de chacra, el de 20 madres, 30, que es el que se rige en la zona, ese desaparece y deja clavado el establecimiento. Lo que va a quedar para consumo interno, yo creo que va a venir esa que se llama de traspatio, el que hace 2 chanchas, sí, lechones, sí. Vamos a encontrar la carne de remanente de cerda para el consumo común que se tenía. Se va a perder mucho, mucho de todo ese trabajo de que se hizo de avanzar en el consumo fresco, bueno. Y acá ahora va a depender de la habilidad política, de lo que pueda hacer el Estado en preservar el sistema productivo, porque hay que preservarlo y saber que dentro de 2 años hay que estar otra vez en marcha. Bueno. Ahora, si miramos la cuestión política de los últimos días, las grandes peleas en sí es por poder. O sea, yo no he encontrado... todavía alguien políticamente que te hable de las cuestiones importantes que tiene el sector productivo. El tema crediticio, cómo funcionar con eso, porque está bien, el gobierno no puede salir a decir, bueno, yo le doy plata para todo, que esto funcione, pero bueno, cada cual tiene sus herramientas, y vos hoy te acercás a un banco, te piden hasta más el análisis de sangre tuyo, sí, y de cada uno de los cerdos. Si te pasaste un poquito, te dice que porque empezás a ser sospechoso porque está en el ingreso. La verdad que el sistema bancario algún día lo voy a tratar a esta cuestión bancaria, porque me quedé con algunos encerrones que tengo que empezar a buscarle alguna puntita. Y un Estado que cada vez quiere más y cada vez
se encuentra más cerrado, y esta crisis de este último tiempo los encerró más, que hizo ir a buscar la joya de la abuela en otro lugar donde había determinado tipo de ingresos importantes al país. Pero bueno, el sistema, y peor si entras a pedir dinero en lo que el otro día en Entre Ríos me decían, ustedes utilizan mucho las mutuales. En una mutual, que a lo mejor vos te encontrás cerrado y empezar a cambiar valores en las mutuales, y al final es verdad lo que vos decís, Oscar, que te conviene cerrar y no seguir trabajando de esa manera. No, no, es imposible. Ahora, acá va a haber que esperar cuáles son los números definitivos de producción. Saber cuánto grano queda en el país. Entonces, ahí tenemos que, y hay que pensar que toda la carne argentina pasa por el grano de maíz. Hoy la carne vacuna, el porcino, el aviar, todo va a pasar por cuánto grano tenemos, vamos a tener cosechado. Y en base a eso decir, bueno, esta es la reserva, ¿a qué precio vamos a limitar? ¿Vamos a poder trabajar a niveles internacionales, con los precios internacionales? ¿Vamos a poder trabajar con el mercado interno? ¿A qué precio vamos a poder producir de nuevo? Eso es todo cuestiones de los estadistas que nos gobiernen, ¿no? Pensar cómo se sigue en esta. Porque primero hay una coyuntura que no es culpa de la política ni culpa de nadie. Una sequía extrema de años que no se ven. Entonces, pero se encontraron con ese problema. Se encontraron con ese problema que ellos nunca lo tenían previsto, desde un encapsulado en Buenos Aires, donde esto, por ahí, nadie mira desde ese lugar, por más que diputados, senadores son provinciales. Una vez que se encapsulan en el Estado, no sabe lo que pasa y no les interesa tampoco lo que pasa afuera. Pero esto lo va a hacer dar cuenta, Oscar, ¿eh? Sí, sí. Se van a dar cuenta de lo que pasa. Y aparte creo que hay una subestimación de las pérdidas. O sea, hablan de un 25, de un 30% de pérdida. Bueno, no sé, yo donde vivo no veo que haya un 25 de pérdida. Lamentablemente. En mi chasque era un 25, pero estaríamos aplaudiendo. Exactamente, Oscar. Ojalá esa evaluación de pérdida sea de solo un 25%. En la zona y la gente que nos ve, lamentablemente sabe que la pérdida evaluada está entre un 50 y un 80%, tanto en soja como en maíz. Y ese, vamos a ponerle ese 50% que va a quedar, que esperemos se pueda cosechar, la segunda variante que vos también mencionás. Va a haber poco remanente de grano. ¿Qué calidad va a tener ese grano? Sí, sí. Esa es la segunda variante, que a pesar de que se supone va a tener un precio alto, no sabemos con qué calidad para lo que es la producción cárnica va a llegar ese grano al productor que quede sobreviviendo a esta situación. Tengo otra anécdota que a mí me tocó vivirla en la época de Alfonsín, recién recibido, yo estaba incursionando en la agronomía, ahí vivimos una sequía muy parecida a esta, pero ¿cuál es la diferencia? Que primero que no era una sequía que acumulada de 3 años como tenemos ahora. La otra, ahí había un 25% de pérdidas reales, pero también las inversiones en los años 80 no era la misma que se hace hoy para prever un cultivo. Entonces, aquella época era la pérdida de combustible, que valía 2 mangos, trabajo, pero no había inversión en... O sea, fertilizar una soja en la década del 80, ¿a quién se le ocurría? A mí ni siquiera técnicamente, si algún día vamos a fertilizar soja, era imposible pensarlo. Bueno, hoy toda esa inversión ya está hecha, entonces, y eso no se va a recuperar. Hay una anécdota, si buscan, Alfonsín en su momento dice, mi debacle política me lo provocó la sequía, y había una pérdida del 25%. O sea, eso está escrito y está, he escuchado personalmente, ¿no? Decir, hacer ese análisis Alfonsín. Eso llevó esa sequía que hubo, que fue corto, un periodo corto de sequía, ¿sí?, que involucró casi 2 cosechas, llevó a que muchos agricultores en ese momento hasta llegaran a endeudarse y a perder muchos lo que tenían como valor principal, que era la tierra. Muchos productores dejaron el campo en esa época y se volcaron al pueblo o a la ciudad. Con lo que vos decís, con ese 25% de pérdida, ¿qué es lo que nos espera
con las pérdidas de este año, con los años que tuvimos, y más aún, vimos al principio del programa que el pronóstico del tiempo, gracias a Dios, es alentador, se pronostican lluvias, ya tuvimos, pero ¿cuánto va a costar que se recupere? Llegar a recuperar el nivel de producción de hace 4 años atrás nos va a costar un tiempo prudencial. Y mientras tanto, el productor, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a sobrellevar ese tiempo? Es muy difícil la coyuntura que vos estás nombrando, Carlos. No se le ve una solución, al menos nosotros, desde lo que vemos desde el sector agropecuario. No sé, tal vez ustedes, Gabriel, Oscar, desde la ingeniería, puedan encontrarle una solución más rápida. Yo creo que ante que tengamos muy buenas lluvias y recuperación de los perfiles, acá hay que estirar hasta mayo del 24. Mínimo. Y hay una cuestión financiera en el medio. En el medio, o sea, no se cierra hoy y volvemos y abrimos los ojos en el mayo del 24. Lo vamos a tener que tener abierto hasta mayo del 24. ¿Y de qué forma lo vamos a poder sostener eso? O sea, acá tiene que haber una estrategia política que no sé, viste, si subsidio, dónde sale la plata, sino con qué ingresa. O sea, sí, pero no hay otra alternativa que una solución crediticia y extremadamente flexible. Sí, sí. O sea, porque sí. Si bien la actividad de cerdo tiene una recuperación más rápida que la ganadera, vos la madre la tenés que salir a comprar. Cuando se salieron del sistema, tenés que volver a entrar. Entrar significa comprar madre y todo lleva un periodo. No es tan fácil si no hay un aporte crediticio flexible, porque, o sea, tenemos que estar hablando inclusive de años de gracia. Y todas las soluciones que están dando ahora, lo único que te hacen hacer es llenar papeles. Entre el contador, el ingeniero, el productor, llevas, no alcanzan, volvés, tenés que seguir analizando los papeles. Y yo digo que empezamos con unas líneas que se habían alargado en su momento en noviembre y es marzo y todavía están llenando papeles. O sea, hay una burocracia terrible y no hay flexibilidad, que en esto no es una zona, está la Argentina entera involucrada en este conflicto de la sequía. Por eso digamos que tiene que flexibilizar un poquito más lo que es todo el tema papelerío o formularios, y estamos hablando de sumas que son importantes, no sumas de lo que están hablando de algunos créditos de 500, 700 mil pesos, un millón de pesos. No existe. Eso es hablando de una granja familiar, pero no de un sistema productivo, no repercute en nada, digamos, la plata, digamos, el dinero que están queriendo dar. Para tener una idea de los valores que está mencionando Gabriel, hoy en día una madre, hablamos del precio actual, ¿cuál es el costo de incorporar una madre a un plantel, Oscar? Y tener que hablar 3 kilos de capón por 100, así que estamos hablando de 900 pesos el kilo y 90 mil pesos. 90 mil pesos de inversión para una madre. Para una madre, sí. O sea que tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros. La ayuda tiene que ser rápida y tiene que llegar de una manera, digamos, que produzca, que genere solvencia al productor para poder realizar todo este tipo de inversiones, que primero va a tener que solucionar los problemas que está arrastrando. Porque no va a ser solo ver a futuro, va a tener que solucionar los problemas que lleva al arrastre. Sería implementar, que cosa no creo que salga, un sistema crediticio atado al riesgo productivo. Lo que pasa es que hay un tema, no hay un ensamble entre las líneas crediticias y el productor. O sea que el que te dio el crédito, me parece mucho más sencillo colaborar en que vos no te caigas que desaparezcas, porque después tenés que volver a hacer todo el sistema de planteo de producción, y donde me parece mucho más fácil para el sistema crediticio decir, a ver, ¿qué es lo que falta ahora para que vos sigas produciendo? Me parece que ahí está la gran distancia que hay entre los bancos, digamos, y el productor. O sea, lo tratan de tener siempre lejos, y donde tenés que ir a rogarle, porque vos encima sos un eslabón de la cadena,
y le tenés que ir a rogar. Hoy es muy difícil encontrar el gerente, porque hoy los bancos no tienen más gerente, entonces no lo encontrás, lo tenés que llamar 50 veces por teléfono, y después te dicen, mirá, la verdad que vos no sos importante. Entonces, a ver, señores de la banca, ¿quiénes son los importantes? ¿Quiénes son los importantes si no tratan de mantener al pequeño productor? Y me parece que hay errores ahí que hay que empezar a mejorar, y que tiene que empezar a volver eso de el trato fluido entre quienes están en la cartera y quienes están en el sector productivo. Oscar, muchísimas gracias por venir, como siempre, y tenernos informados de uno de los eslabones más importantes, actores importantes, que es el sector productivo de la alimentación, y no solamente pensar en lo que es la alimentación de nuestro país, también estar pendiente de lo que va a pasar en lo que es la alimentación global, mundial, donde tanto necesitan de alimentos, ¿no? Y donde algunos empezaron a comer carne que no sabían lo que era, y bueno, y ahora demandan de todo eso. Un placer tenerte, te liberamos, sabemos que tenés otros compromisos, y nosotros continuamos con este Todo Campo. Gracias. No, gracias a ustedes. Cuando necesiten, aquí estoy. Bien, Oscar Príncipe, hablando sobre el tema cerdos, nos vamos a ver qué es lo que pasó en Espoagro con una línea de crédito que tiene Banco Nación, algo de que hablábamos, pero aparentemente, para hablar con la gente del Banco Nación, el sector productivo de los pequeños es medio difícil. Vamos a hablar en algún momento con algunos de aquellos que están en las áreas de créditos en la región para ver qué opinan de cara a cara, ¿no? Vamos a ver lo que dice la gente del Banco Nación en Espoagro. Estamos muy contentos de haber estado acá en Espoagro, nuestro stand de más de 200 metros cuadrados, donde contamos con más de 16 personas, oficiales de cuenta de muchas de las sucursales donde ustedes son atendidos, brindando asesoramiento sobre las diferentes líneas. La verdad es que estamos muy contentos con la participación, con las visitas que tenemos de los diferentes productores, y sobre todo también acompañando a los fabricantes de maquinaria agropecuaria, a las insumeras y a todos los comercios que se han presentado en el banco, en el stand, en Espoagro, perdón, con las diferentes líneas de financiamiento que tenemos. Obviamente que estamos más que preocupados, como ustedes, sobre la sequía y las inclemencias climáticas que han acaecido en lo que es el fines del 2022 y lo que va del 2023, pero creemos que hay que seguir trabajando, creemos que hay que seguir produciendo y apostando al desarrollo. Es por eso que con diferentes convenios que tenemos firmados con los fabricantes de maquinaria agropecuaria, tenemos diferentes líneas crediticias para ofrecerle, para que puedan financiar en 48 cuotas fijas maquinaria necesaria para la producción. Obviamente maquinaria de producción nacional, bien de nuestro estilo, de nuestro banco, y apostando al desarrollo. Desde ayer tuvimos una línea crediticia donde hemos financiado maquinaria desde el 39.50. Hemos tenido un éxito grandioso, la verdad es que para todos los asistentes a la muestra que han visitado nuestro stand, han podido acceder a este beneficio, y ahora seguimos con otras líneas que permiten continuar bonificando la tasa de interés para la compra de esta maquinaria. Siempre de fabricación nacional, a 4 años, tasa fija y en pesos, lo más importante. Con lo cual, si bien venimos de un año muy complicado y se presenta una campaña futura con las mismas características, estamos convencidos de que hay que seguir trabajando, apostando al desarrollo, y por eso también para todo lo que es la compra de insumos, con nuestra tarjeta líder del Banco Nación, que es AgroNación, venimos con una promoción específica que son 180 días con una comisión directa del 30%. Es muy bueno. Es fijo, a los 180 días se le liquida la operación y al productor le permite comprar los insumos necesarios para la próxima campaña. Después, la tasa promocional para el resto del periodo es del 64.50, fija en pesos, con lo cual AgroNación, además de estar presente, siempre termina siendo un instrumento de pago líder en el mercado. Destacamos que desde el mes de febrero, AgroNación, para apostar y apoyar a todos los productores que se encontraban afectados por la emergencia agropecuaria o por alguna inclemencia climática, ha extendido el plazo de 12 a 18 meses, con lo cual esto le da un poquito más de oxígeno al momento de poder hacerle frente a sus pagos y de enfrentar los gastos para la próxima campaña.
Así que principalmente estamos muy contentos de estar presentes, acompañando a los productores. Estas no son acciones que se desempeñan y se desarrollarán únicamente en Expoagro, sino que dan inicio en Expoagro y dan inicio a lo que es nuestro año calendario, pero son acciones comerciales que van a estar disponibles durante todo marzo, obviamente que se pueden prorrogar, y en el caso de la maquinaria agropecuaria, hasta el 31 de mayo inclusive. Así que muchísimas gracias. Muy contentos de que hayan venido a visitarnos y bueno, los esperamos tanto en las diferentes exposiciones donde vamos a estar presentes, como también los esperamos en nuestras más de 740 bocas de atención al público en cada rincón del país. Bien, y ahí estábamos hablando un poco con el tema porcino con Oscar, y fuimos a la nota con la gente de Banco Nación, ahí en Expoagro. Y el hecho de los nuevos créditos para la nueva campaña, ¿no? Pero queda pendiente en sí lo que va a pasar con lo que viene de arrastre. Hay sectores que se van a recuperar más, sectores que se van a recuperar menos dentro del país, del área productiva. Gaby, vos lo que decías es bueno, que en tres días tenemos que estar resolviendo temas que tendría que llevar un determinado tiempo y evaluar también el tema de cada productor, ¿no? Las planillas referenciales no existen más. No existen más. Era una herramienta. Hablando un poquito ahora con esta lluvia, o sea, la gente tiene otro ánimo, como veníamos hablando, pensando siempre en la campaña de la fina que va para adelante. Lo que es lo que está del cultivo, hay muy poca mejora en lo que es rinde, porque el 60% de la soja ya está definido, muchos lotes están que fueron desapareciendo por el tema de la alta temperatura, el ataque extremo de plagas, como era el trip y la arañuela. Prácticamente un montón de lotes que lo hicieron desaparecer. Con respecto a acá, la única luz que hay con respecto al maíz de segunda, hay lotes que, o sea, toda la parte de cuajado de grano, algunos lotes cuajó bien, el tamaño de la espiga es reducida, pero viene, estaba esperando la lluvia para que formen bien el grano. Hay una fecha de siembra que abarcó el maíz de segunda, que está complicado porque ya tenía que haber largado la floración y la fue largando en forma de heterogénea en el lote, no coincidiendo con el tema de la floración de la espiga. Entonces ahí hay un problema, puede llegar a haber un problema de polinización, hay que ver, evaluar el tema lotes. Y en esta última semana lo que ocurrió, o sea, un ataque muy alto de la plaga, lo que es cogollero, uh-huh. Todo lo que es materiales BT Triple Pro, PW, salvo lo que son víptera, no tuvieron ese problema. El ataque de esa plaga, lo que trae como consecuencia, aparte de una pérdida de área foliar, es la entrada de patógenos, ya sea de hongo o de carbón, como ha ocurrido otro año, que encima desmejora la calidad del grano, porque, o sea, afecta la espiga o la flor o la máquina cuando recolecta, que le cosecha, tizna todo el grano, y bueno, eso tiene su merma en la comercialización. Claro. Gaby, dos cosas. En cuanto al maíz, he visto plantas que no terminaron de arraigarse, que ahora después de la lluvia la han tumbado, eso es porque no se pudo arraigar en el suelo, seguramente. La soja que está con una chauchita, vamos a hablar a nivel campo, que está con una chauchita pequeña, una soja de segunda, tira algunas hojitas más, ¿la va a llevar adelante con esta lluvia? Porque los granos son deformados, de la de primera son totalmente deformados. Sí. O sea, la de primera, o sea, lo que tiene, o sea, de por sí el rinde es bajo, y los lotes donde se empezaron a cosechar hay un alto porcentaje de lo que es grano verde. O sea, están en el orden de 35 al 60% de grano verde. Eso tiene un descuento importante en lo que es la comercialización.
y lo que es todo de segunda, esas vainitas que vos marcás, hay que ver cómo reacciona post lluvia. Hay un montón de lotes que abortaron esas vainas por el estrés, y ahora hay que ver qué hace la planta. Si se mantiene verde, es muy probable que siga tirando flores. Lo que estamos es con un periodo de ciclo muy ya corto, terminado, muy corto. Entonces, digamos que la planta, o sea, tiene una desorganización importante y no sabés cuál va a ser el fin de eso. Acá lo que hay que tratar es que no tratar, que el clima siga con unas temperaturas normales y que no tengamos una helada temprana. Hay, lo que decía Germán hace un ratito nada más, una posibilidad de una baja temperatura para lo que va a ser el fin de semana. Aparte, creo que hablaste, Germán, de algo de 6 grados, que ya con 6 grados hay que empezar a tener las luces de alerta por una posible helada que también puede llegar a complicar. Pero bueno, no seamos tan apocalípticos y esperemos de que pueda reaccionar. O sea que las fichas están puestas en lo que va a ser el maíz de segunda. Lo vemos porque ha tenido una reacción muy rápida y muy rápido hacia la floración. Es como que estaba parado, petrificado en un momento y bueno, con el tema de la lluvia. Tengo información que me pasan del campo, recién en Entre Ríos, 185 milímetros llovió, aparentemente lo que me dice la información, en el día de ayer. O sea que una lluvia que casi que excede ahora, ¿no? Casi que excede ahora. Pero bueno, empezará a juntar agua en el perfil y las grietas esas. No sé cómo deben haber tomado el agua, ¿no? Porque es tremendo eso. Gaby, ¿algo más para decirle al productor? No. Tener en cuenta entonces en cuanto al cogollero. Sí, o sea, sí, el monitoreo es fundamental. Si bien, bueno, la recorrida, o sea, el lote que ya están muy complicados, porque algunos, o sea, no se hicieron tratamiento porque no sabía si se iba a llover y después, bueno, entre la lluvia pasada y esta no había piso. Entonces, bueno, hay que estar ahí atento a apenas haya el terreno esté transitable, tratar de hacer la aplicación en el caso de que lo requiera. Y aparte para hacer un buen control, porque no es fácil, no es fácil combatirlo, no es fácil combatirlo. Muchas aplicaciones las podés hacer mediante vía aérea. Bien, nos vamos a los precios porque prácticamente estamos en el final de este todo campo del día de hoy. Tercero, ¿no? Germán, tercero. Sí, señor, tercer programa de esta edición, este nuevo ciclo. 2023. Empezamos a transitar donde ya prácticamente estamos en el mes de abril. Qué rápido que fuimos, qué rápido que vamos con el tiempo. Se va acelerando cada vez más. Vamos a alguna de las cotizaciones de que pasó en el mercado de cereales de Rosario y nos despedimos ya rápidamente y damos paso al próximo programa que tiene Canal 4. Vamos. Sí, Roberto, tenemos la cotización del día de ayer que tenemos para hacer una comparación. En soja tenemos el cierre del día de ayer en 8.500, con una baja en 400 pesos teníamos la semana anterior en 8.900. En general, todos los cereales han cotizado a la baja. En soja tenemos 8.500, como decíamos. En maíz, 5.150, con una diferencia mínima de 50 pesos. 5.800 el trigo, y estábamos la semana anterior en 5.930. El sorgo en 5.310 en comparativa con 5.470 de la semana anterior. Y el girasol en 7.300 con 7.550 del sábado anterior. Estos son los precios al cierre de la fecha del día de ayer. Las ventas a futuro, para hacer un panorama amplio, todas están con los semáforos en verde, con todas una leve alza desde lo que son las ventas tanto de soja, maíz, de trigo, harina y aceite, con un aumento de un 2% en cada cereal como mínimo, hasta un 4,5%, 5,5%, dependiendo de la fecha de venta, pero son ventas a futuro con buenos precios y con perspectivas en alza para lo que son las ventas a futuro, dependiendo de la fecha del año. Y en lo que es el mercado, del cierre del día de ayer, como dijimos, con algunas bajas, la más importante en soja, que es una diferencia de 400 pesos con el cierre del viernes pasado. Bien, si tenés a mano el tiempo de lo que va a pasar en la semana y el próximo fin de semana, y ya nos vamos cerrando. Y a tener en cuenta de algo, cuidado, porque se ha escuchado mucho movimiento a nivel económico de lo que va a pasar con la economía del país, y se me viene a la mente
Semana Santa. No porque hechos complicados, pero a tener en cuenta que puede llegar a pasar con la economía en estos días de Semana Santa. Generalmente el país se ha manejado siempre en estos parámetros, ¿no? ¿Qué sucede a nivel político en determinados días claves de nuestras vidas? O sea que atención a lo que pueda llegar a pasar, a lo mejor no pasa nada, lo que pueda llegar a pasar con la economía en Semana Santa. Fui medio aburrido ahí. Dale, decime no, qué pasa. No hay en la historia del país, no hay buenos recuerdos para Semana Santa en lo que es las cuestiones políticas y económicas que... Se encuentran más libertad los muchachos y por ahí unos cambios. Sí, Roberto, en cuanto a lo climático, les recordamos, para el día de hoy ya tenemos casi llegando a las temperaturas máximas que se pronosticaban en 27, puede llegar un poco más a 28 grados, y después tenemos para hoy, como dijimos, es algo difícil que se dé, pero había un 90% de probabilidad de lluvia. Convengamos que esto es lo que incluye la lluvia de hoy a la madrugada, desde lo que fue las aproximadamente la 1 de la mañana, donde fue más fuerte la lluvia, hasta que llegó a las 6:30, más o menos, que ya dejó prácticamente de llover. Y para continuar la semana que viene, dijimos, algo nublado en algunos días, miércoles y jueves probabilidad de lluvia, el viernes ya descenso de temperatura para llegar al sábado con entre 10 y 6 grados de mínima, como dijimos, Roberto, y con unas máximas de entre 20 y 23 grados. No se estima que sea mucho mayor la baja en la temperatura, a pesar de que recién estamos entrando en el otoño y saliendo de unas temperaturas realmente agobiantes con un estrés de calor altísimo. Agradecemos lo que es la lluvia, que es lo que es bueno para que podamos tener esta baja en la temperatura y acomodarnos a una temperatura para el otoño. Bien, perfecto. Así atravesamos el programa del día de hoy. Germán, gracias por estar siempre en esta mesa, haciendo parte de la conducción y haciendo todo lo que es el aporte para este todo campo. Gabriel, por la parte técnica que tenemos siempre desde hace un tiempo ya aquí en el programa. Así que el agradecimiento para ustedes. Y Ezequiel Barbieri, que nos pone en el aire, también el agradecimiento para él, que está... siempre atento a todo lo que es la jugada y la parte técnica del canal. Diego también en la parte de producción, Hernán Jurado, que anda con la cámara por ahí y es parte fundamental de lo que es el programa, así que bueno, el saludo para todos ellos. Y a usted que está del otro lado le decimos muchísimas gracias y nos reencontramos en el próximo Todo Campo, donde ya vamos a estar muy cerquita de las Pascuas, seguramente, prácticamente. Nos encontramos ahí, chau chau, hasta la próxima, y que tengan un buen descanso y pensar en que vamos a tener un año productivo de primera, siempre para adelante, arriba el sector productivo más importante del país. Esto fue Todo Campo.